Se me está. Me estoy acordando una cosita. Hola chicos, chicas, bienvenido al canal de Desastre. Estamos en verano de la serie. No sé, no veo nada por aquí. Algún árbol me llevo. De la serie 47 en Forza Horizon 4. Que hace tiempo que no saludo desde aquí. Antes también me gustaba saludar de por aquí. Como iba mi bola. Aquí, señorialmente. Hombre, solía. A ver, si sí, esto va muy rápido la aceleración esta. Ahí. Esto es mejor. Y eso, que ya que estamos en verano de la serie 47 en Forza Horizon 4. Aquí estamos muy bien. Esto es para que baje la digestión. Está muy bien, muy chulo mi castillo este, mi finca. La pena es que no me dejan de entrar. Aunque para qué. No, es que no tiene. ¿De dónde está aquí el mayordomo? ¿Por qué me abre la puerta? Y vaya puerta, se la abre de una patada. Y la ventana, te entras por ahí. Rompe el cristal y te entra. Uy, qué seguridad tiene esto, madre mía. En fin, déjame en paz. Vamos a hacer algo. Que no. Vamos a hacer los rivales mensuales. Por no dejarlo ahí suelto. En el circuito Lighthouse Copse. Yo qué sé qué es eso. Y hay que registrar una vuelta limpia para completar. Nos suelen poner un. Mira, me ha tocado Keidri. Amigo Miguel. Ha hecho ahí lo que le da la gana. Porque que ha hecho 6 minutos. Y bueno, yo no me he estado dando tiempo. Debería, es que yo quisiera acercarme así. Porque él ha hecho apuesta. Él ha hecho un tiempo que era bajo para ir superando a los rivales y cosas esas. No sé lo que ha hecho. Bueno, lo que suelen hacer, que me lo explican, pero nunca me acuerdo. Yo creo que va tardando para que le vayan superando a un rival y entonces va superando al otro y así va ganando más puntos. Es que no sé, si Miguel, explíquemelo otra vez porque no me acuerdo de verdad el ritmo ese. Pero vamos, que aquí lo que importa es que hagáis la vuelta limpia sin chocar en las paredes ni rebobinar. Y si os toca un rival que, por ejemplo, se la da muy bien o que va incluso en vuelta lanzada, que la vuelta lanzada es que ha hecho una y ha seguido corriendo, entonces ya no sale de parado, ya sale lanzado, entonces irá más rápido. Es más difícil que le alcancéis vosotros desde parado, pero vamos, que si os toca a alguien que no podéis, pues dais ahí la Y y elegís pues algún tiempo que sea similar al vuestro, parecido, para pues, tampoco pasaros mucho. O si queréis pelo fácil, pues alguien que haya hecho un tiempo mucho más lento. Pero aquí Kaidri habrá ido, se habrá parado a mirar el paisaje o algo. Con su estrategia, lo que hacen ellos, los que están jugando siempre a esto y se les da bien todo, se conocen todos los trucos. Y bueno, ¿en qué dicen que van a usar? ¿Cómo que? El Pony Ford Mustang Firebird del 69, ¿no? De 68, que digo, que es que tengo yo algo en la mente calenturienta. Bueno, os diré que el número de mi casa es 69. Pues, en fin, Firebird 68, y ya está. Vuelta limpia, y ya está. A ver qué coche es. Bueno, se irá por todos lados, ¿no? Ese coche, además, estará lloviendo seguro. Y tracción trasera también, la rueda de papel, de fumar. Pues no sé si voy a llegar sin darme a algún lado. Bueno, menos mal que Miguel me lo va a dejar tranquilo. ¿Para qué va a dejar tranquilo? Yo con los controles y todo ahí puesto, creo. ¡Ay, wow! Ah, pues sí, pues normal que se tarde 6 minutos. A ver, te voy a echar un reojo, Miguel, porque ¿qué has hecho? ¿Qué estás haciendo por ahí tú? Ahí. A ver dónde estás parado. Que nos paramos a echar una cervecita aquí o algo. Esto se va mucho, Uy, 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 ¿cómo se va este coche? No. A ver, cuéntame, Miguel. Que se va a la pared este coche. Ahí se va a parar. No. Que ha atajado. Ha atajado, pero yendo despacio. Ha ido marcando la ruta que suele hacer cuando va rápido. Digo yo. Pues, claro que. Donde sea, se ha parado. Será en la meta. Bueno, pues vamos entonces. A lo nuestro, ¿no? Por aquí no se ha parado el seguro.
¿Dónde se había parado, Miguel? ¿Dónde te has parado? Amigo, 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 amigo. ¿Dónde te has parado? Que no te veo. Intenciones de parate. Cuidado que me ve la pared. Que este coche es muy rarucio. Bueno, venga, vamos. Lo estamos asegurando. Y también, bueno, al que venga detrás se va a poner fácil, porque mira cómo vamos, despacito. Aquí en la meta se ha parado él. Hay que antes de llegar a la meta habrá hecho una parada estratégica. A ver, ¿qué ha hecho? Sí, se ha parado y se habrá quedado ahí, pero y como la van a llamar por teléfono o algo. Bueno, de todas maneras es muy despacito, ¿eh? Así que lo vais a tener fácil los siguientes rivales y eso. Y ya está. Hacedlo cuando queráis. Y bueno, saludo a Miguel. ¿Qué te ha pasado? Que ha hecho ahí el tiempo, ¿no? Ha hecho bastante tiempo para tu estrategia, ¿no? ¿Pinchaste o algo? ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? Cuéntame, cuéntame. Cuéntame. Y ahí con su imagen de Lara Croft. Es la portada de Rise of the Tomb Raider, ¿no? Que pronto lo subiré al canal. Espérate, que ahora me estoy liando. Me voy a hacer de mirar. Mira, mira cómo soy yo, que voy a mirarme todo. ¿Dónde está Lara? Si te acabo de pasar el juego. A ver. Quizás no me acuerdo. Pues no lo sé. Sí, yo creo que es de Rise of the Tomb Raider, ¿no? Te gusta el juego, ¿eh? Está muy chulo la historia y todo. A mí me ha encantado, desde luego. Yo, el modo fácil, el modo cobarde, el modo más eso, pero me he divertido y los que me mataban más. Aunque me he matado más veces, tengo que reconocer que me he matado más veces que me han matado los enemigos, ¿eh? Que lo inútil que soy, macho. Pero es muy divertido el juego, ¿eh? Está muy bien. Y me gusta, aunque sea antiguo, está muy chulo. Y el que tengo ahora es Shadow de Tomb Raider, que ya lo empezaré a grabar cuando sea. Si me atrevo o no me atrevo, ya veremos. Bueno, retira el premio. Me enrolla para nada. Para nada, no, hombre. Yo he contado mi historia, mi triste vida. Todavía queda mucho de Definitive Edition, la primera de la trilogía del Tomb Raider. Y bueno, ya es la primera que lo he jugado, o sea que. Lo he hecho así para sorprenderme bien eso, así que así ha salido, está saliendo. No, gracias. El rival es R7FX, ¿vale? Y 3 segundos menos, muy bien. Pero no, no, ¿para qué? Yo quería más que hacer los rivales para grabarlo y ya está. Así que, buen saludete también a R7FX y dale fuerte, dale duro. ¿Y qué iba a hacer yo más? Nada más, ¿no? Bueno, les decía eso, que me estoy pasando. De momento ya me he pasado muy bien con el Tomb Raider Definitive Edition y con el Rise of the Tomb Raider, que también me lo he pasado. Pues también me lo he pasado muy bien. El modo historia muy chulo y los puzzles y eso aptos para tontos como yo, para torpes como yo. No eran muy difíciles eso, pero estaban chulos, ¿eh? Y bueno, ya el Shadows, no sé, ¿eh? Seguramente que ese no voy a poder con él. A ver, ni fácil ni difícil. Lista de reproducción. ¿Qué nos queda? Ah, vale, pues esto ya lo haremos con él. Veo que es con el al que yo llamo For José. Pero bueno, eso ya lo veremos ahora cuando lo hagamos. Muchísimas gracias por verme. Cuidado mucho, saludetes.